¿Qué onda, están pichados? Puta, tuve que llegar a hacerme examen porque yo no sabía si ya había quedado pringadísimo todo lo que hice, güey. No, deja pincharlo, Salpati. Bueno, quedé con dos parches, sí. Pero Salpati también está, está la marca del cinturón ahí, más arriba. Oye, Juan Andrés, vamos a ver este experimento social que está muy, muy interesante. Uy, compadre, no, esto es realmente impresionante porque si uno le pregunta a cualquier persona en la calle, podría llegar rápidamente a deducir que como un chiste. Oye, había un judío y un musulmán, ¿qué talla? Mala broma. Tema sensible, además que entre ellos no se pasan. Sí, claro. Tienen una guerra constante. Probablemente estamos hablando de la pugna de etnias más largas a través de la historia. Sin embargo, a propósito de aquello, en la ciudad de Nueva York, del cual son oriundos, un par de hermanos dijeron, vamos a hacer el siguiente experimento social. Vamos a meternos a los barrios categóricos, únicos, guetos, tanto de judíos como musulmanes, y posteriormente a uno neutro, donde está de todo tipo de etnias. Y vamos vestidos, tú de judío, yo de musulmán, y nosotros como grandes amigos. ¿Cómo reaccionó la gente? Primero, van a lo profundo del barrio judío, hebreo, neoyorquino. Atención, este es el resultado, te pasa. What's up, guys? I'm Mo Bradbury. This is Ethan Bradbury. Today we're going to be walking side to side in public. See how the people react. Par de hermanos, ahí está, el vecindario judío. Mira, la gente se da vuelta. Se da vuelta. Claro, y algunos se salen. Atención con algunos, sobre todo, fíjate que en algunas mujeres, que incluso por ahí algunas hacen ademanes de retirar al bebé un poco, porque obviamente hay como una especie de miedo por el musulmán, pero ya que acompañado por un judío, por alguno de ellos, ¿cierto? Dicen, chuta, qué raro nomás. Pero el grado de desconfianza comienza a soslayarse, comienza a diluirse y solo comienza a convertirse esto en curiosidad. Algunos se molestan un poco incluso, algunos por así decirlo reprueban la actitud de su hermano al estar en compañía de alguien de manera tan abierta, tan explícita, a sabiendas de que quizás que alguna de estas personas puede tener parientes víctimas de la guerra que se da. ¿Cómo les cambia la cara? Claro, ¿cómo les cambia la cara? ¿Te diste cuenta en el caso de las mujeres? Mira, y ella, ¡pum! Ella hace un resoplido. Comienza las preguntas, atención. Ojo. It's great. It would be wonderful. What do you think of a Muslim and a Jewish guy walking together? What do you think about that? What I think is, yeah, there is only one God and they should be best friends. Toma! That's amazing. Toma. Cousins anyway. Exactly. Somos primos de mismo Dios. Y después esto rápidamente se transforma en algo simpático. Ojo, la curva de reacción del barrio judío. Porque ellos no sabían dónde va a estar, digamos, el verdadero problema. Si alguien va a comenzar a emplazarlo, los va a parar y a decir, ¿cómo es posible? Tu hermano, junto con él, a mi papá, a mi hermano, fue obviamente acribillado por uno de ellos. Obviamente yo en Nueva York tuve parientes que murieron por atentado, en fin. Sin embargo, esto parte con desconfianza. Posteriormente, comienza a correrse rápidamente la voz, como son los guetos, y comienza a haber una especie de aceptación. Como que le dan la pasada por estar acompañado con uno de ellos. Y luego comenzamos a ver que esto se vuelve anecdótico. Y al momento de preguntarle, entrevistar a la gente, como en el caso que tú te diste cuenta, Cristian, este par de mujeres, que uno hace como un resoplido, así como diciendo, weón, el colmo, ya con esto lo último que me faltaba ver. A ella se acercan a ella y le preguntan, ¿qué opina de que estemos juntos? Y cuando logran entender y logran de alguna manera decantar su proceso prejuicioso, personal, que todos tienen una opinión muy blindada de cómo han sido creados sus hogares históricamente, finalmente se dan cuenta, wow, pero si al final hay un solo Dios y nosotros de alguna manera le rendimos pleitesía a esa única gran energía que nos conmueve y que nos energiza a todos, ¿yo por qué tengo que dudar de que puede existir la amistad entre dos buenas personas, sin importarme a mí, bueno, de cómo andan vestidos, suponiendo cuál es su credo? Algo que es para como remarcar, más allá de que al principio es tomado con poca hostilidad y todo, es la educación de la gente, porque nadie le falta el respeto en realidad. ¿No? ¿No? O sea, no lo agreden. Se dan vuelta, miran, qué raro esto, pero nadie lo agrede, nadie, nada, todo el mundo. Y eso es educación, ¿no es cierto? A mí me parece que la mirada de asco de algunas personas, el mirar lo feo, ¿no?, el tener el prejuicio, me parece que es una falta de respeto. De alguna manera. Ahora, tienen la posibilidad de corregirse, porque es precisamente los que pusieron más cara de asco, donde le fueron a preguntar y después recapacitan. Y no pareciera que fuera un poco tanto respondiendo para la cámara. Sin embargo, podrían decir que fue satisfactorio
términos de esperanza, de humanidad y reconciliación sí, sí. en el barrio judío. Oye, y es distinto cuando van al barrio árabe. Eso te iba a preguntar, ¿se cambiaron de barrio? Se cambiaron. Las mismas personas, los mismos hermanos, los mismos trajes, pero se van al gueto donde obviamente también hay personas que comulgan con la religión musulmana. Ajá. Esto es lo que pasa aquí. Ahí. Atención. Hay de todo tipo, jóvenes, más viejos. Picture. Huh? Yeah. Picture. Yeah, you want to take a picture? Le piden a uno que le saque una foto. I'm gonna put it in the Facebook. Mira, mira. Y yo lo encuentro curioso. Claro, pero lucirse. Apenas se extraña nomás. Comienza la pregunta. This is the best thing that I can see. Mira qué lindo. If they walk together and they act together, this is the life. Sí. We are esos son mis paisanos. No somos primos. Todos somos primos. Dicen lo mismo que yo sí. digo. Sí. And make us like shepherds. Exactly. Exactly. Mira, mira. Las otras generaciones, personas foto, que obviamente, esto... y saludan, ¿eh? No es que le están sacando una foto de manera furtiva, sino que lo saludan además. Les parece algo simpático y que es digno de retratarse. A modo de ejemplo, no es burla. La niñeta incluso los mira con la respectiva curiosidad que obviamente ella puede que, según su formación familiar, pueda ver al otro como enemigo y sin embargo no. Pero hay mujeres que les da como... no lo ven tampoco, como que da igual. Sí, absolutamente. Mira, paren un poquito, ella... bajan el paso, ¿cachai? Pero atención acá. Salam, brother. How are you? Good? Mira, saludando al contrario, por así decirlo. Good. Mira, atención. Qué bonito. No, es bonito. Te pasaste. Y qué curioso, porque más allá de la división de etnias que nosotros sabemos que se genera en el Medio Oriente, uno de ellos da la misma respuesta. Si al final dice, en realidad, si es que me pasé algún rollo, disculpen, si en realidad somos primos, o sea, somos parientes, y felicitan la idea, porque nunca ellos llegan a explicarle en estricto rigor que se están haciendo un experimento, eso parece suponerse nada más, ni que son hermanos, sino simplemente le dice, ¿qué opinas de que nosotros andemos juntos? Un judío, obviamente, y un musulmán, y me dice, me parece maravilloso, me parece que es una foto digna de compartir. Y con un poco más extrovertidos, como son los árabes, a diferencia de los judíos, comienzan obviamente a subir estas redes sociales. De hecho, tuvieron la mayor cantidad de fotografías para compartir entre ellos en el barrio musulmán. Pero finalmente llegamos a las mismas conclusiones. Es lo que la gente quiere, espera. La historia, las noticias, la filtración de noticias que nos llegan respecto a lo que pasa en los límites son tremendamente horrorosas y obligan al mundo que se divida y que opte por uno u otro bando. ¿Y por qué crees tú que hay tanta desconexión entre lo que quiere y piensa la gente y sus líderes al final? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que tiene que ver respecto a lo que la construcción de comunicación de masa intenta. O que los mismos poderes fácticos necesitan que haya enemigos para tener excusa o simplemente la fuerza para poder tomar, atacar, apoyar un grupo para luego apoyar a todo el contrario y simplemente a río revuelto, ganancia de pescadores para aquellos que apoyan simplemente la guerra y la desidia en personas que lo tienen a nivel humano mucho más claro. Ya, ok, vimos el barrio judío, sí, claro. El barrio donde están los musulmanes y fue una preciosa experiencia. Ahora, uno que espera, dice, bueno, el tercero, entendemos que es más o menos lo mismo, porque hay personas neutras como nosotros, ajá, que no tenemos ninguna vinculación etnográfica específica con ninguno de ellos, uh-huh, y que somos menos prejuiciosos y que decimos, qué simpático, qué bueno. ¡Wow! No fue así, pues. A ver, no te creo. ¿Qué pasaste cuando van este par de hermanos disfrazados de musulmán y judío a un barrio mixto, como podría ser Ñuñoa, Quilín, Providencia? Atención. Empiezan a gritarle, weas. Cachete, la cara de weas. No puede creerlo, así como. Está más horrorizado que es. Me lo encuentro muy simpático. Y ojo, aquí se le viene uno encima, compadre. Se sacan fotos, mirá, un poquito más callado, así, así como que. ¿Cachai? Más morboso que amoroso. Qué incómodo, qué, sí, ¿o no? Qué invasivo. Sí o no, muy falta de respeto. Que eso, muy falta de respeto. Why are you with the stairs? Wow. You call me a terrorist? Yeah, look at you. Why are you calling me a terrorist? Just because of what I'm wearing? Yeah. You know you're very ignorant for saying that, sir? Have a good day, sir. Peace be upon you.
¿Sabes qué? No me extraña que sea en el neutro que sea más problemático, porque al final en los otros barrios hay gente que conoce que tiene conflicto. So peace and everything like that. Yeah, what do you, glad to see you guys doing here. What do you think when you see a Muslim and a Jewish rabbi? Highly unlikely. It's usually never happening in this real world. Yeah. But it's good to see you guys together like that. Nice. Sending the message out there. We need peace, man. Thank you so much. Thanks a lot, man. Wow, ¿qué es lo que retomabas tú que decías que no te extraña tanto? Claro, porque en los barrios que son musulmán y judío, ellos conocen el conflicto en profundidad, por lo cual la mirada es distinta. En cambio, en el barrio normal, donde está la gente que a lo mejor lo lee en el diario y lee el título y la bajada y, no, y se queda solamente con eso, muy de afuera y muy de encima, le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué están juntos? Etcétera. Lo que me impresionó es que sea un negro el que les dice... Sí, claro. Es un terrorista... Porque ando vestido así. Claro, pero estoy diciendo a alguien que está cuya raíz ha sido discriminada. Claro, una raza que ha sido muy discriminada. Bueno, pero muchas veces también se dice que la gente se autodiscrimina en muchas ocasiones. Y ahí es como hizo lo mismo que le hicieron a él todo el tiempo. Ahora, es muy loco lo que pasa en este barrio mixto, neutro, porque fíjate que si bien los otros, los que eran reacios a esta junta, eran curiosos, hasta ahí llegaban, pero eran muy educados, eran muy respetuosos. En cambio acá, incluso como tú decías, era invasivo a la hora de sacar una foto. No había amorosidad, había morbosidad. Sí. Había como, y este par de locos, de repente uno que habla con los pies bien en la tierra. Que ustedes anden juntos, personas de ambas etnias, es muy improbable. Sin embargo, me parece que es un ejemplo digno de seguir. Y fue la única vez, hay otra cosa que no las pudimos mostrar, donde fueron increpados por un ciudadano norteamericano, donde uno derechamente lo llamó terrorista e incitó al otro para que lo abandonara y lo decretara como persona no grata. A mí me parece que es un experimento digno de ovación y sabemos que aquellos que nosotros, que quizás tenemos nada que ver, aquellos que los vemos como enemigos, quieren más la paz que nosotros que simplemente estamos buscando un sensacionalismo mediático. Nada más. Así que felicitaciones por tremendo experimento. Buenísimo.